Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos otra tarde más aquí en nuestra bodega de botas, en el corazón de nuestra bodega, lo que es la Solera y las Criaderas. Y bueno, hoy quería hablaros otra vez en el proyecto de Cata en Directo de Bodega Robles. Como dije la semana pasada, tendríamos tres catas durante el mes de noviembre. Serán todos los miércoles y hoy vamos a hablar de algo que a mí me apasiona, que es el vermut. El vermut es para mí una bebida apasionante y una bebida que es muy desconocida. Es una bebida que está teniendo cada vez más aceptación en el mercado. Cada vez hay propuestas más interesantes de vermut en el mercado y creaciones enológicas fantásticas. Hoy os voy a hablar de todo lo que tiene que ver con el vermut, pero vamos a hacer algo también muy bonito, muy interesante, que es pasear por la bodega, igual que la semana pasada, porque nuestros vermuts se hacen con vinos generosos, en este caso con oloroso. Vamos a hablar, como decía, de lo que es el vino generoso oloroso, la crianza oxidativa. Vamos a hablar del vermut como normativa, como especificidad. Como debéis saber, el vermut es un aperitivo vínico. ¿Qué es eso del aperitivo vínico? ¿Qué tipo de aperitivo vínico hay? Porque no solamente existe el vermut, existe también lo que son los vinos quinados, existen los vinos, el tipo americano. Existen diferentes aperitivos vínicos según lo que es el vegetal que utilizamos para hacerlo, ¿no? Vamos a hablar de lo que es, en nuestro caso, un vermú ecológico, por qué se diferencia o en qué se diferencia un vermú ecológico de uno convencional. Y bueno, vamos a dar todo un recorrido sobre este apasionante mundo del vermú. Cataremos tres vermús, en este caso dos, perdón. Cataremos los dos vermús que estamos desarrollando en Bodega Robles, que es este elaborado con cítrico, después veremos cómo lo hacemos, y este que es inspirado en una receta del siglo XII, de la época andalusí, y aquí tenemos el vino oloroso del que partimos para desarrollar este magnífico vino. Bueno, yo para empezar y introduciros a lo que no nos estuvisteis viendo la semana pasada, obviamente me voy a tener mucho menos en qué es Montilla Moriles. Estamos ubicados en la denominación de origen Montilla Moriles. Bodega Robles es la única bodega actualmente en el mundo que desarrolla toda la gama de vinos generosos certificados como ecológicos y veganos. Nosotros, como decía, estamos ubicados en Montilla Moriles, pero el vermut es una bebida, una elaboración que no está amparada por la denominación de origen. Luego, cuando veáis vermut de Montilla, no veréis el marchamo de la denominación de origen, puesto que no se ampara esta bebida como tal. Nosotros, dentro de la denominación de origen Montilla Moriles, tenemos un vino, que es el oloroso, que es este de aquí, que es del que partimos para desarrollar todas nuestras variedades de vermut, ¿vale? Bueno, como decía, Montilla Moriles es una zona vitivinícola que está en el sur de Córdoba. Aquí tenéis la característica de los suelos que tenemos en nuestro viñedo. La variedad de uva es la Pedro Jiménez. Y estas son la tipología de los suelos albarizos, que son muy ricos en carbonato cálcico. Si veis el perfil, es un perfil hojaldrado. Es un perfil que bueno, es muy interesante porque retiene mucho la humedad. Son suelos que normalmente en materia orgánica son muy pobres, pero tienen esa capacidad de retención de humedad. Y en nuestro caso estamos trabajando en manejo de viñedos con cubierta vegetal, con lo que estamos incorporando esa materia orgánica a estos suelos pobres en materia orgánica en nuestro trabajo en el viñedo desde hace 23 años. Digamos que lo que hemos hecho es elaborar un manejo de cubierta para incrementar considerablemente esta cubierta vegetal, ¿vale? Esta materia orgánica. Como decía, Montilla Moriles es especialista en la variedad de uva Pedro Jiménez. La variedad de uva Pedro Jiménez, que prácticamente es el 97% de la variedad de uva que hay en nuestro marco, es una variedad de uva que es ideal para hacer los vinos generosos. Ya hablamos el otro día que dentro de la categoría de vinos generosos se distinguían básicamente por el grado alcohólico mínimo necesario. En este caso, al estar hablando de un vino oloroso,
tenemos que partir con un mínimo grado alcohólico de 16 grados, 16 hasta 22 está permitido. En nuestro caso trabajamos solo con 16 grados de alcohol y la uva de la cual hablaba antes, la Pedro Jiménez, la característica principal es que es muy rica en azúcares. Luego, el llegar a esos 16 grados de alcohol adquirido es muy fácil para nosotros, ya que esta variedad de uva perfectamente nos puede dar 15,5, 15,7 grados de alcohol en un año normal de vendimia. Deciros que el oloroso es un sistema de crianza obligatorio en oxidativo, quiere decir que en este caso no existe un velo de flor. Ahora vamos a ver un velo de flor aquí en nuestra bodega. Y el sistema que utilizamos es el sistema de solera y criadera dinámica, pero solo con crianza oxidativa. Quiere decir que al no estar el velo de flor, el vino se oxida desde el primer momento y bueno, tenemos unas características muy, muy interesantes para esta variedad de vino. Yo, si os parece, vamos a ver el velo de flor. Voy a coger el teléfono, vamos a verlo. Vamos a ver que yo coja aquí. Y vamos a dar un paseo por la bodega, ¿eh? Os voy a enseñar lo que es el velo de flor, lo que es, en sí el proceso. Vamos a ver qué le digo yo. Aquí. Vale. Bueno, pues mirad, esto es un barril, lo mostré el otro día, pero yo creo que es interesante que lo veáis. Esto es la vista de un barril por dentro. Fijaros que tenemos una pared que es de metacrilato, es transparente, y aquí lo que podéis ver abajo es el vino, tiene un foco al fondo para que se pueda ver el vino, y arriba lo que se ve es ese velo de flor, ¿veis? Esa levadura, bueno, en este caso es un fino. ¿Qué está pasando en este fino? Que no hay oxidación porque la levadura se genera, se reproduce y crea un velo que evita que el vino, que es esta parte de aquí abajo, ¿vale? Todo esto es vino, esté en contacto con el oxígeno, que es lo que hay aquí arriba, ¿vale? Esto es el velo de flor. Entonces, para hacer un oloroso, lo que hay que hacer es que este velo de flor desaparezca. ¿Cómo hacemos que desaparezca? Pues simplemente o llenando todo el barril o haciendo cambio brusco de temperatura para que estos barriles pues no se desarrolle la levadura. Mirad, aquí tenéis lo que es el cachón, la andana. Bueno, pasar por aquí, imaginaros, ¿no? Es todo un placer, todo un deleite para los sentidos, el aroma, el sonido. Ahora es tarde-noche, no están trabajando en la bodega, luego el sonido es espectacular. Aquí tenemos la solera, lo expliqué también el otro día, las soleras que son la hilera de barriles, esta de abajo, ¿vale? Esta de abajo es la solera, que es de la que vamos a sacar el vino para, en este caso, el oloroso. Vamos a sacar pequeñas cantidades de este barril, y una vez que saquemos una pequeña cantidad de cada barril de abajo, que es la solera, inmediatamente cogeremos la primera criadera, que es esta, y pasaremos la misma cantidad de vino hacia la solera. Una vez que hacemos esto en toda la primera criadera, nos iremos a la segunda criadera, cogeremos vino y lo pasaremos a la primera criadera. Siempre la misma cantidad y así sucesivamente desde la criadera superior hacia la inmediata posterior. ¿Qué estamos haciendo? Pues estamos envejeciendo pequeñas cantidades de vino desde la solera hasta desde las criaderas, perdón, hasta la solera que está abajo. En este caso, bueno, hablamos de un oloroso que ha estado durante 8 años con este sistema de solera y criadera, y lo que vamos a trabajar esa oxidativa para tener una base que será la que nos permita, vamos a poner ya el teléfono y vamos a catar, es la que nos permita después desarrollar el vermut por la especificidad o las características que vamos buscando de él, ¿vale? Bueno, yo creo que esto está puesto ya, perfecto. Bueno, pues ya hemos visto lo que es una solera, lo que es una criadera, lo vimos el otro día. Y ahora lo que vamos a hacer es, entrar un poquito en materia, ¿no? Os decía que el vermut es un vino, un aperitivo vínico, es una bebida aromatizada que está regulada. Tiene un reglamento del 31 de enero del año 78, donde vienen unos artículos donde se define lo que es el vermut. En su definición, en su concepción, en sus límites de azúcar, de extracto seco, de alcohol. O sea, el vermú está perfectamente definido,
pero como bebida aromatizada. Es en el año 82, porque hasta el año 82 los vermús existían, bueno, el vermut blanco, existía el vermut rojo y poco más. ¿Vale? Vermut blanco, vermut rojo. ¿Qué pasa? Que en el año 82 incorporan el concepto de vermut dorado. ¿Por qué se incorpora este concepto? Pues porque el vermut dorado es una tipología de vermut que es en la que se encuadrarían nuestros vermut, que es una categoría en la que en nuestro país pues tiene un desarrollo comercial donde bueno, no todo es blanco o rojo. También existe un punto intermedio que es el vermut dorado y se reconoce en el año 82 por lo que el vermut en la categoría de dorado entra a partir de ese momento a definirse. Los vermut tenemos, digamos, tres categorías. Bueno, dentro de los vermut seco, blanco, dulce y dorado, tenemos el vermut seco, semidulce y dulce, ¿vale? Estas tres categorías de vermut, pues, o de aperitivo de vino, mejor dicho, porque ahora especificaremos dentro del aperitivo del vino los distintos tipos que hay. Dentro del aperitivo vínico tenemos la categoría de semidulce, dulce y seco, ¿vale? Entonces, entrando ya a definir lo que es un vermut, según dice el artículo 3, se denomina vermut al aperitivo vínico en el que aparece con carácter dominante el gusto y aroma de los característicos de las especies vegetales del género de la Artemisia, ¿vale? Digamos que la especie vegetal de la Artemisia, que es la absenta, digamos que es la que le da, digamos, esa característica inicial y originaria a los vermuts. Tenemos dos elementos, dos características vegetales que son fundamentales, que es el ajenjo y la genciana, ¿vale? Digamos que el ajenjo lo que aporta es la absenta, es una planta medicinal. Bueno, si nos remontamos a la historia del vermú, se habla que 400 años antes de Cristo, en Grecia, Hipócrates, pues bueno, médico que él descubre el vermú a base de buscar un remedio estomacal, de buscar, en definitiva, digamos que la conclusión es que el vermú comienza siendo una bebida casi funcional, medicinal, que en la época romana comienza a ser una bebida de aperitivo y posteriormente, pues digamos que la gente del norte de Europa, cuando ya desaparece el Imperio Romano, esta bebida vuelve casi a ser otra bebida medicinal, utilizándose mucho en los países del norte de Europa, pues calentándose y haciendo, bueno, pues casi infusiones con esta hierba, con esta planta aromática, ¿no? Decir entonces que el vermut tiene un recorrido a lo largo de los siglos y digamos que es en el año 1800 donde empieza ya a trabajarse el vermut como una bebida industrializada, ¿no? Donde empezamos a desarrollar realmente esta bebida como una bebida donde vamos a disfrutar de la base vínica y de esa maceración o infusión de estas plantas aromáticas. Deciros que para que denominase vermut, el 75% del total del contenido debe de ser base vínica. Te marcan un 25%, con el cual puedes utilizar otro elemento, pero el 75% debe de ser base vínica. Vale. Entrando en el carácter de seco, semidulce y dulce, deciros que el vermut seco tiene que tener menos de 40 gramos por litro de azúcar. Un vermut seco es obligatorio que también tenga 17 grados de alcohol, obligatorio, como mínimo. Cuando entramos ya en la categoría de semidulce o dulce, el vermut semidulce pues es obligatorio que tenga como mínimo 100 gramos por litro de azúcar, pero ya trabajamos con 15 grados de alcohol mínimo. Y el dulce, exactamente igual, 15 grados de alcohol, pero el contenido de azúcares debe de estar en superior a los 140 gramos por litro de azúcar. ¿Qué quiere decir? Que en el vermú se puede utilizar azúcar, se puede utilizar caramelo, se puede utilizar elementos que les den, digamos, esa característica que la normativa nos exige, ¿no? Pues yo creo que teniendo estos elementos ya, o teniendo ya estas definiciones, ya podemos entender perfectamente que el vermut
según quién lo haga y cómo lo haga, pues las características organolépticas van a ser totalmente diferentes, ¿vale? ¿Qué hay que hacer? Pues mira, el vermú al final no deja de ser una maceración de aromáticos con una base vínica, ¿eh? En nuestro caso, y aquí es donde comienza el proyecto de Bodegas Robles, referente a los vermuts, en nuestro caso nosotros tuvimos la gran suerte y la gran fortuna de contactar con uno de los chefs más reconocidos en el ámbito nacional, que es con Paco Morales. Y Paco Morales nos retó a hacer un vermut inspirado en una receta andalusí del siglo XII, donde nos invitaba de alguna forma a interpretar lo que era la elaboración de esta bebida en ese siglo. Y a partir de ahí pues comenzamos un proyecto donde nos empezamos a dar cuenta de que un vermut no tiene por qué ser un vino base con una adición de alcohol, de azúcar y maceración de plantas, ¿no? Un vermut puede ser una gran creación enológica y en nuestro caso, pues con este proyecto fue donde empezamos a definir qué tipo de vino íbamos a utilizar para desarrollar nuestros vermuts, ¿vale? En este caso, después de muchas horas de trabajo, llegamos a la conclusión que en el siglo XII una base vínica de un vino blanco, transparente, sin oxidación, era muy difícil que en el siglo XII tuviéramos estos vinos con esta calidad. ¿Qué fue el siguiente planteamiento que nos hicimos? Bueno, si en aquella época los vinos estaban oxidados, o sea, la oxidación sería lo más común entre los vinos que había en la época andalusí, pues ya sabíamos que teníamos que partir o bien de un vino con crianza oxidativa o de un vino con crianza mixta, que sería el amontillado o el oloroso. En este caso, bueno, tenemos la suerte de que los vinos en Montilla Moriles tenemos la capacidad de tener vinos blancos como el fino, vinos con gran oxidación como el oloroso, oxidaciones medias como el amontillado, y a partir de ahí pues fue cuando decidimos trabajar el oloroso. Mira, este es el oloroso por el cual nosotros partimos como base para hacer los vermú en Bodegas Robles. Vamos a catarlo, porque esta base, yo invito, si os gusta el mundo del vermú, deberíais de hacer esto que estoy haciendo yo, porque al final entiendes el vermut por la base del producto con la que estás trabajando, que como mínimo, he dicho antes, debe de ser el 75% del producto, ¿vale? En este caso es el 100%. Nosotros, mirad, trabajamos con un vino oloroso que, como podéis ver, ya tiene una crianza oxidativa. Aquí es donde entra en el año 82 la categoría de vermut dorado, porque esto ni es blanco ni es rojo, ni lo hemos hecho con vino tinto, ni lo hemos hecho con un vino blanco. A ver, lo hemos hecho con un vino blanco, pero oxidado, y de ahí el color. Porque cuando vemos el vermú de color blanco, ya sabemos que la base vínica que estamos utilizando es un vino blanco de mesa, o vino de la categoría que sea, pero blanco. Ese color transparente o color brillante, amarillo, ¿no? Aquí en este caso tenemos una oxidación, ¿vale? Muy importante esto. ¿Por qué? Porque ya partimos de un vino con un claro ribete de oxidativa, color cobrizo oscuro, ¿vale? Un vino donde el aroma ya tenemos la pasa, tenemos esas notas acamuesadas. En este caso, este vino, como catamos el otro día, es un vino donde la Pedro Jiménez, la uva, ese aroma balsámico está muy presente, Esas notas de, como decía, de madera, pero sin ser agresiva, es la levadura la que nos está impregnando toda la copa, pues entendíamos que era la base perfecta para empezar a trabajar un vermú que, como decía antes, debía de estar macerado con lo que es la planta de la absenta, o sea, el ajenjo y la genciana, ¿vale? O sea, digamos que la genciana le va a dar el amargor y la absenta, el ajenjo le va a dar esas notas típicas y que contienen todos los vermuts. Porque si probáis los vermuts, esa nota de amargor es obligatorio, porque es obligatorio en la normativa. Cuando hablamos de tipos de vinos de aperitivo, el vermut debe tener como característica la absenta, ¿vale? Y la genciana. Bueno, pues partiendo de esto, ya sabíamos que el vermú nuestro iba a tener una consideración muy interesante, que iba a ser estas notas
cobrizas de un vermut dorado, donde el tiempo, la madera y las grandes crianzas, que en este caso son 8 años el que hemos utilizado para hacer ambos vermut, nos iba ya a dar una expresión muy diferente y, digamos, muy distinta al resto de vermut que se hacen en España. Mirad, para mí hay algo que me encanta del mundo de los vermut, de los buenos vermut, en nuestro país, y es que estamos desarrollando vermut en todas las comunidades, en todas las zonas vitivinícolas. Hay vermut con una identidad muy específica, ¿no? Para mí, y por nombrar zonas donde para mí ha sido siempre un referente de vermut, pues en Cataluña, en Gerona, en Madrid, en la parte de Navarra, en Andalucía, o sea, en la inmensa mayoría de las zonas vitivinícolas existen vermut. ¿Qué es lo que pasa? Que hay algunas zonas que están definidas más por su identidad geográfica, digamos que al ser una receta propia, el vermut no deja de ser muy característico de la zona donde se elabora, ¿vale? ¿Qué hicimos en Bodegas Robles para empezar a diferenciarnos y tener una identidad propia en nuestro vermut? Pues justamente partir de un vino, en este caso de un vino de crianza oxidativa, que es un oloroso, que es el que nos iba a dar la identidad propia del vino andaluz, ¿vale? Luego, con Paco Morales empezamos a desarrollar este proyecto y a partir de aquí empezamos a ver qué variedad de aromas, de sabores tenían en el siglo XII, en el siglo XIII aquí en Andalucía, y para ello pues empezamos a investigar y en nuestro caso desarrollamos un vermut, que es este de aquí, donde vais a ver el color, la tonalidad. No lo podéis oler, bueno, lo podéis oler si lo buscáis, lo encontráis y lo pedís, ¿no? Pero quiero que veáis, bueno, ahora mismo aquí esto ha sido una explosión de aroma y de sabor. Mirad, este es el color del vermut que desarrollamos, del VRMT, que si os fijáis son las iniciales de vermut, ¿vale? Que también nosotros jugamos con estas consonantes como vermut de Robles macerado por el tiempo, ¿no? Digamos que esa es la marca, es esta botella, para que la veáis bien, ¿vale? Ahí Paco Morales está en este proyecto porque digamos que fue el precursor y el que nos animó a desarrollar un producto de esta categoría. Pero mirad, quería presentar el color del oloroso y el color del vermut. Como veis, es prácticamente el mismo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que aquí hay algo muy interesante. Cuando hablamos de un vermut, tenemos que tener claro que el ajenjo y la genciana, o la absenta y la genciana, deben de estar en este macerado, ¿vale? El 75% debe de ser de base vínica, que en este caso es el 100%, y además, al estar hablando de un vermut semidulce, tenemos que tener como mínimo 100 gramos por litro de azúcar, ¿vale? Y 15 grados. Pero fijaros que jugamos con ventaja. Aquí en Montilla jugamos con ventaja y tenemos la suerte de tener esta uva, porque si yo parto con un vino de 16 grados de alcohol y lo trabajo, al final los 15 grados de alcohol que tiene, debe de tener este vermut son naturales. Luego, de entrada, el vermut que desarrollamos en Bodegas Robles, el grado alcohólico adquirido es natural. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros tomamos un vino, una bebida cuyo grado es natural, digamos la integración de ese grado alcohólico es mucho mejor, mucho más ensamblado en boca y mucho más interesante, porque vamos a captar después matices de los botánicos que si el alcohol estuviera adicionado nos va a dispersar o nos va a enmascarar, ¿no? Primer dato importante, que nuestro alcohol es natural. Luego llegamos a 15 grados de manera natural. Y después hay otro dato que para mí es fantástico, y es que cuando tenemos que hablar de 100 gramos por litro de azúcar o 140, si el vermut es semidulce o dulce, lo normal es que compren azúcar y se la pongan al vermut, que está permitido. Pero en nuestro caso tenemos un secreto, que es el vino de dulce de pasas, que es el vino dulce con el cual nosotros incorporamos nuestro vermut para que estos gramos de azúcar por litro sean totalmente también naturales y además con esa característica de la uva pasificada de la pasa Pedro Jiménez, ¿vale? Entonces mirad que esos datos en nuestro vermut son clave. Después hay otro dato que me gustaría también poner de manifiesto y darle su importancia, que la tiene, que es el hecho de estar certificado como ecológico, ¿no?
Cuando nosotros hablamos de un producto ecológico, ya sabemos, ya lo hablamos el otro día, que la normativa nos obliga a que todos los elementos que utilizamos para el desarrollo de ese producto tienen que estar certificados como ecológicos. A ver, cuando se hace un vermut, se utilizan muchos extractos de sabor y de aroma, ¿no? Pues porque, bueno, es lo que hay en el mercado y, bueno, son muchos los vermuts que, o las empresas que aportan esos concentrados. En nuestro caso no podemos hacerlo porque al ser ecológico debemos de utilizar de manera natural toda esta aromática o todas estas plantas herbáceas que vamos a desarrollar con el vermut. Entonces, en nuestro caso lo que estamos es desarrollando un vermut donde los botánicos o la planta herbácea las tenemos que conseguir certificadas como ecológicos y hacer nosotros el trabajo para extraerle ese aroma y ese aceite esencial, ¿vale? Eso es muy importante por una razón muy sencilla, porque cuando nos metemos un vermut en nariz o en boca con concentrados de aromas y sabores o con aromas y sabores naturales, pues ya os podéis imaginar la diferencia en sabor que podemos tener, ¿no? Entonces, en este caso, es un denominador común que vamos a tener en los vermuts que hacemos en bodegas Robles. Primero, grado de alcohólico natural. Segundo, el azúcar natural proveniente de la uva pasa de la Pedro Jiménez. Y en tercer lugar, todos los botánicos naturales y certificados como ecológicos, igual que los vinos, que nos van a dar unos aromas y unos sabores mucho más naturales y mucho menos artificiales que en otros vermuts que hay en el mercado, ¿vale? Bueno, pues ahora, yendo ya a lo que es la elaboración de este vermut que hicimos con Paco Morales y que, bueno, tanto éxito está teniendo. Como decía, es una receta andalusí. ¿Qué quiere decir? Que íbamos a profundizar en el siglo XII, íbamos a recuperar, a rescatar, de la historia, qué sabores, qué aromas, qué botánicos podían utilizarse, qué tipología de vino. De hecho, hay una frase en bodega que nos encanta y la llevamos a rajatabla, que es que nuestro progreso pasa irremediablemente por el regreso. Y justamente esto es un regresar a la historia, bucear en ella, rescatar, en este caso, pues los ingredientes de una receta del siglo XII, inspirarnos en eso para desarrollar esta maravilla. Bueno, pues esto es un vermut donde, bueno, si os digo que en nariz es toda una explosión de Andalucía de en ese siglo. O sea, yo cuando voy por ahí y muestro este vermut y lo doy a oler, lo primero que me dicen la gente cuando lo huele es que le recuerda mucho a todas las zonas mediterráneas, sobre todo las zonas del norte de África, la zona del sur de España, esos zocos, esa zona de mercado donde en la época andalusí se vendían las especias, un compendio de todo este tipo de especias, porque justamente lo que estamos trabajando es con especias de esa época, ¿no? Y os voy a decir cuáles son. Mira, en este caso hemos hecho un vermut donde el ajenjo es genciana, obligatorio, pero además hemos trabajado con 7 botánicos que son la canela, clavo, romero, tomillo, lavanda, azahar, ajenjo y genciana, ¿vale? Todos estos son los elementos que hemos utilizado para desarrollar este vermut. ¿Qué pasa? Como os podéis imaginar, los aromas son espectacularmente especiados y espectacularmente inspirados en ese momento y en esa época. Pero hay algo que es muy importante y que aquí está la mano del maestro, que es que si nosotros recolectamos el clavo, el romero, el tomillo, que lo tenemos en nuestros viñedos, y lo queremos macerar, digamos que tardaríamos mucho en extraer ese aroma, ese aceite esencial de ese botánico. ¿Qué hemos hecho para acelerar y para que ese proceso realmente se desarrolle con toda, seguridad desde el punto de vista de aportar, del aporte que nos tienen que hacer en aroma y sabores esos botánicos o esas plantas aromáticas? Pues justamente lo que hemos hecho es infusionar previamente, ¿vale? Este detalle es muy interesante porque el hecho de infusionar, de someter a calor
el vino oloroso junto con estos botánicos, como decía, que están recolectados del campo y metidos con el vino, o sea, cogemos unos, para que genere unos 800 vinos de litro oloroso, se introduce en una gran marmita, una gran olla que trabaja al baño María, donde nosotros lo que hacemos es acelerar el proceso de extracción de esos aceites esenciales a través de la incorporación de calor, ¿no? Calentamos el vino, obviamente la temperatura muy controlada y con un proceso ya muy definido para que no se evaporen y se nos vayan esos aromas, pero sí lo suficiente como para extraer, digamos, esos aceites esenciales, ¿no? Entonces, a partir de aquí, pues hemos hecho un primer paso de infusión y después hemos hecho el paso de maceración. O sea, una vez que hacemos ese paso de infusión, cogemos todo ese líquido junto con esas hierbas y ya se macera todo ya en un depósito grande con ese vino oloroso de 6 años de crianza. Bueno, imaginaros el proceso e imaginaros el resultado, ¿no? Deciros que es uno de los vermouth para mí con más identidad a sur que hay ahora mismo en el mercado, por una razón muy sencilla, porque hay otros vermouths que se hacen en el sur, pero si os fijáis, lo que lo identifica con el sur son los grados alcohólicos, ¿no? O sea, es un vermouth de 17, 18 grados y lo asemejamos mucho a los vinos generosos. En este caso no ha sido así. En este caso lo que hemos hecho es, digamos, coger un vino espectacular, que es el oloroso, hacerle un proceso de infusión y maceración con unos botánicos muy definidos que son los que dan el matiz, digamos, de geográfico al vermouth, en este caso al VRMT, ¿no? Entonces, bueno, si nos lo echamos en nariz, para mí es todo una sensación de especias. A ver, yo reconozco muy bien la canela, el clavo, el romero, estoy muy acostumbrado, obviamente yo lo aprecio, ¿no? Deciros que la canela, quizás por ser la aromática que más referencia, memoria tiene el consumidor, es lo primero que descubre, pero obviamente esa conjunción del clavo, el romero, el tomillo, le da quizás esa identidad, como yo decía, de la época andalusí, ¿no? Bueno, en aroma ya os digo que es todo un mundo de especias. A mí me recuerda mucho a la Navidad. Ahora para esta fecha este producto me encanta porque te recuerda justamente a ese momento donde tenemos el clavo y la canela tan presentes, ¿vale? Y en boca, bueno, en boca es toda una expresión, una explosión de sabores, de especias, donde, bueno, dan notas, fijaros, esa conjunción de esos elementos, bueno, a mí me dan notas de naranja, un amargor suave, elegante, donde, bueno, es brutal, ¿no? Es brutal cómo la boca, esa explosión de sabor y de aromas con las papilas olfativas y ese bulbo olfativo trabajando hace que todo el vermú se te abra dentro del paladar. Y cuando lo tragues como un balsámico, ¿no? Digamos que estás metiendo una maravilla enológica, yo digo que son maravillas enológicas, dentro de tu organismo con un potencial, bueno, un gusto larguísimo, te hace salivar mucho. Bueno, la verdad que es un vermouth muy, para mí, para descubrirlo, espectacular. Hay mucha gente que cuando hablamos de vermouth están, digamos, muy aficionados a un sabor, y sobre todo a un amargor, porque la inmensa mayoría de la gente cuando te habla de que un vermú le gusta más o menos es por la nota de ajenjo, de absenta y de genciana, ¿no? Es más amargor, no es lo que yo estoy acostumbrado, te dicen. Pero al final nosotros lo que proponemos es disfrutar de una bebida que normalmente se toma como aperitivo, ya decíamos antes que era un aperitivo vínico, pero que en este caso entra en un concepto gastronómico brutal. Mira, este vermut ahora mismo, pues mira, yo lo probé el otro día con unos mejillones y estaba fantástico. Pero es que lo tomas con cualquier pescado, con un salmón, con una trucha, y tiene una capacidad brutal, ¿no? Con una carne, pues no sé, un cordero a la miel o con este tipo de carne con unos toquecitos de dulce, de miel, también viene fantástico y espectacular.
Así que bueno, esto digamos que es el proyecto con el que nosotros trabajamos con Paco Morales. Deciros que es un vermut que está teniendo muchísimo reconocimiento y yo os recomiendo que lo probéis y bueno, que hagáis, porque al final en este mes hemos hecho un pack especial de estos días de cata. Solo estará este mes, porque la verdad que es casi el 40% más económico que si compro la botella por separado, pero nuestra idea era que pudierais acceder a estas catas después en vuestra casa y viendo este vídeo, pues bueno, para disfrutar igual que disfruto yo de este momento, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenéis el Vermut VRMT de Paco Morales. Digamos que es, para nosotros ha sido todo una aventura. Siempre, como decía, partiendo de este oloroso, ¿vale? Bien, ahora vamos a pasar al otro vermut. Mira, el otro vermut, que es este, es un vermut, también está certificado como ecológico, está certificado como vegano y también partimos con él desde el mismo punto que hemos partido para el otro, con el oloroso Piedra Luenga. En este caso son 8 años de crianza, que es del que estamos partiendo para hacer este vermut. Como decía anteriormente, bueno, pues es un vermut dorado, como podéis ver, ¿vale? No es ni blanco ni rojo, no está hecho ni con vino blanco ni con vino tinto, está hecho con vino blanco oxidado. Y ahí es donde está el concepto de dorado, que como os dije, desde el año 82 la normativa ya lo incluye como tipificación dentro de los vermuts. Igual, el color muy transparente, muy brillante. Tener en cuenta que un vermut, al llevar esa maceración con esa hierba, con esas plantas aromáticas, es muy dado a que tenga un gran contenido de extracto seco, ¿no? O sea, el extracto seco es, digamos, el extracto que nos queda después de someter el vino a una evaporación y después ponerlo a 100 grados de temperatura, pues digamos que esa parte sólida que nos va a quedar es muy, muy fácil. O que haya precipitaciones, ¿no? Por eso los vermut también te obligan a que a menos 2 grados centígrados no haya precipitación en la bebida, ¿no? En nuestro caso no hay nada de eso porque ya lo sometemos, en este caso, a 5 grados bajo cero antes de envasarlo. Bueno, pues en este caso es un vermut, como decía, ecológico y vegano, pero aquí hemos dado un cambio sustancial respecto al vermut que hicimos con la receta andalusí. En este caso lo que hemos hecho es buscar esa identidad. Os decía al principio que nuestros vermut son muy identitarios, son vermut que se definen muy bien. O sea, tú pruebas un vermut de Robles y sabes que es del sur. En este caso, este proyecto lo hacemos en el año 19 y es, partiendo de este oloroso, darle una identidad mediterránea, ¿no? O sea, este otro vermut que está funcionando muy bien, porque aquí no hay infusión, aquí es solo maceración, ¿vale? Aquí maceramos durante 28 o 30 días y lo que estamos trabajando es con cítricos, ¿eh? El concepto cítrico para nosotros es muy importante porque para nosotros Andalucía, el Mediterráneo, toda la cuenca mediterránea, Levante, la zona de Cataluña, bueno, pues, ¿qué tenemos en común? Pues esos naranjos, ese azahar, ese cítrico que hace que para nosotros, bueno, la identidad, sobre todo en primavera, sea muy, muy, muy importante, ¿no? O sea, aquí pasear durante el mes de mayo con esos naranjos en flor, pues ya sabemos todos dónde estamos, ¿no? Pues justamente es lo que hemos buscado con este vermut. Aquí lo que hemos hecho es, partiendo de este oloroso de 8 años, hemos macerado. En este caso es una lima, limón, naranja amarga y naranja mandarina. Así que imaginaros ya el sabor y los aromas de este producto. Viene leofilizado, ¿vale? Lo compramos leofilizado, además es muy, muy, muy usual en coctelería utilizar este tipo de elementos de calidad, ¿eh? No esos jarabes que ya os decía al principio que podéis ver, bueno, podéis ver, ¿no? Podéis notar en algunos de los vermut. En este caso, nuestro vermut con estos cítricos viene muy definido justamente porque trabajamos con esta fruta leofilizada, la hidratamos en el vino y a partir de ahí, pues bueno, ya comenzamos a tener una diferenciación muy grande entre el primer vermut que hemos probado, aquí la canela, el clavo, el romero es lo que le da la identidad,
En este segundo, obviamente, es el limón, la naranja, esas notas cítricas, lo que te impregna y lo que te lleva a viajar por esas zonas cuando huele o cuando toma el vermut. En este caso, bueno, yo cada vez que lo huelo, os vuelvo a decir que me recuerda al mes de mayo, abril y mayo en Córdoba, en Montilla, en Andalucía, o imagino que en Valencia, cuando esos naranjos están en flor. O sea, hemos buscado justamente que este vino, o que este vermut, que esta bebida aromatizada a base de vino, pues sea el cítrico el elemento que le da esa identidad al vermut, ¿no? Entonces, bueno, deciros que es todo cítrico, o sea, lo huele y parece que está oliendo el limón, está oliendo la naranja, yo digo que a estos vermut no hace falta ni ponerle la naranja, con que le pongamos unas aceitunas congeladas, ni hielo, le pones la aceituna congelada y ya se irá descongelando y enfriando para tomarlo. Para mí este vermut es muy de aperitivo, aquí sí es la hora del vermut. Gastronómicamente hablando, bueno, yo esto lo pondría para tomar con algún encurtido, para tomarlo solo, mientras estás haciendo la comida, mientras estás tomándote una almendrita o algo, con un vermut de esto espectacular. Ya os digo, es todo cítrico y en boca. Bueno, en boca pasa igual, exactamente igual que con el otro, ¿no? Que te impregna toda la boca. Aquí sí es cierto, y me lo dice mucha gente, que le sale la canela en el sabor. Yo entiendo que debe de ser alguna de las maceraciones de estos cítricos con el oloroso, que es verdad que dan algunas notitas de canela, pero no lleva canela. Yo lo he dicho siempre, no utilizamos la canela para el vermut de cítrico. Es solo cítrico, ¿no? Os digo, igual que el otro, es un vermut que es mucho, o sea, te llena todo el paladar, te entra y te va abriendo, te va, es como un balsámico, ¿no? O sea, vamos, para mí los vermut, si tenéis algo resfriado, inmediatamente te libera las fosas nasales. Son productos que, bueno, que llenan mucho justamente por ese factor que las plantas aromáticas pues tienen en esa maceración con el vino, ¿no? Deciros que este vermut para nosotros ha sido todo un proyecto donde, bueno, estamos muy contentos por dos motivos. Primero, porque hemos conseguido definir dos vermut con una identidad muy del sur, muy de Montilla, muy de nuestra tierra, nuestra cultura y nuestro aroma y sabores. Después hemos conseguido también, con el concepto ecológico, aprender a manejar todos los botánicos de manera natural, con lo que, bueno, ni que decir tiene que cuando tú pruebas un vermut de esto no tiene nada que ver en aroma y sabor con otro. Y, por supuesto, el hecho de entender que un oloroso, que son vinos, que quizás, yo estoy casi seguro, que si probáis el oloroso, o si no probáis, será más fácil comprar una botella de vermut que una de oloroso, porque tendréis un etiquetado del oloroso que no se corresponde. Pero con estos vermut sí os invito a que descubráis el oloroso, que vaya a ver cómo evoluciona dentro del concepto de maceración con botánicos, ¿no? O sea, es todo un descubrimiento y ha sido toda una sorpresa espectacular para nosotros en lo que ha sido los proyectos de vermut, ¿no? Deciros también que, bueno, trabajamos con un concepto ecológico, de sostenibilidad. Todos estos productos lo trabajamos en Backing Box, ¿vale? Backing Box en este caso de 3 litros, los trabajamos todos en 3 litros o 5 litros con una misión, que es la de disminuir las emisiones de CO2, porque calculamos todo este concepto de emisiones en nuestro proyecto empresarial, y a partir de ahí, pues bueno, hemos entendido que proponerle al consumidor un backing box donde tú puedas utilizar el vino sin tener que utilizar la botella, en un formato donde es más económico, la calidad es la misma, porque metemos el mismo vermut que envasamos en esta botella, lo envasamos en esta backing box, o en este caso este con este, y este con su otro vermut, y lo que sí proponemos que una botella, en este caso, que viene serigrafiada, pintada, puedas reutilizarla muchas veces, ¿no? Bueno, pues en definitiva, esta es la cata de los vermuts, ¿eh? Yo espero que os haya gustado, espero que hayáis aprendido con esta sesión de vermut.
La semana que viene, el miércoles, estará por aquí ya Rocío, que ahora está de viaje aprendiendo de champán y de burbuja, porque justamente el miércoles que viene haremos una cata muy bonita de vinos espumosos elaborados con la uva Pedro Jiménez, y será Rocío quien esté aquí y quien esté conversando y explicándoos el proyecto de la burbuja natural de la uva Pedro Jiménez. Pues mira, además, deciros que ha sido un placer, como siempre, el estar con vosotros, el poder mostraros lo que es el mundo del vermut y lo que es el mundo del vermut vinculado con los vinos generosos. Así que nada, os espero la semana que viene y hablaremos de burbuja. Venga, encantado.